Si crees que los libros de autoayuda te van a ayudar a superar a tu ex, estás muy equivocado. Yo soy Alonso de alonsohernandez.net y este es el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes de video con alonsohernandez.net, donde superar a tu ex es toda una realidad y la disciplina emocional es la reina. Y el día de hoy vamos a ver una herramienta que muchísimos nos hemos refugiado en ella para superar una relación o bien para crecer como personas, y esto es la autoayuda. ¿Realmente funciona para ayudarnos a salir de este pequeño bache emocional que nos presenta la vida? Y ustedes se preguntarán, bueno, Alonso, ¿que no tu contenido se calificaría como autoayuda? Efectivamente, y la verdad que creo fervientemente en que es una excelente guía para ayudarnos a superar cualquier bache, cualquier, pues sí, cualquier momento amargo como lo es un corazón roto. Definitivamente nos funciona, siempre y cuando obviamente pues sea de calidad, porque hay muchísima autoayuda que muchas veces pues no es del todo profesional, por así decirlo, pero definitivamente funciona. Pero ¿por qué fue la pregunta o por qué fue el tema de la semana? Porque justamente en esta semana estuve leyendo los comentarios que me estuvieron poniendo en Instagram, también para que me sigan en instagram.com, diagonal Alonso Hernández Autor, y decía, estaba una persona comentando que le resultaba muy difícil superar a su ex, de no ver sus historias, de no ver sus estados de WhatsApp, de no estoquearlo. Entonces yo le comenté que era necesario desarrollar la disciplina emocional y ella me dice, ay, qué fácil se dice, pero es muy difícil de implementarla. Entonces por eso vamos a ver las razones por las cuales o el género de autoayuda no te va a ayudar a superar a tu ex. El primer punto por qué la autoayuda no funciona es que podrás compartir, podrás ver, podrás leer, podrás poner en tus perfiles muchísimas frases motivacionales, pero si tú no las aplicas en tu día a día, definitivamente la autoayuda no te va a servir. La disciplina emocional se trabaja en ti, en tu persona. Por más contenido de calidad, por más contenido, por más buenos libros que leas, puedes leer filosofía de Marco Aurelio, estoicismo, contenido, no sé, mis videos, mis imágenes, pero si tú, después de ver el video que te hace sentir bien, que te has sentido, vas directamente a estoquear a esa persona o a perder tu dignidad escribiéndole, hablándolo, buscándolo, definitivamente no te va a funcionar. Es necesario no solamente el estudio de la misma, sino también la aplicación de la autoayuda, de las lecciones que leas en tu vida cotidiana, la disciplina, la voluntad, las ganas de aplicarlo realmente, no simplemente por aplicarlo, sino por tu propio bienestar. Que sea un acto de amor, así de amor propio, así como es un acto de amor comprarlo, leerlo, también otro acto de amor consecutivo o relacionado, mejor dicho, con dichos actos, es que lo apliques en tu vida, en tu día a día. Así como segundo punto, depende enteramente de ti que lo apliques. Si vas a estar diciendo, ay, es que se lee muy fácil, se dice muy fácil, tus videos se dicen muy fácil, estas imágenes, es muy fácil decirlo, sí, obviamente es más fácil hacer un contenido, bueno, y eso ni tanto, pero es muy fácil hacer un contenido, pero si tú no tienes la voluntad, no tienes el amor propio de aplicar lo que dice esa imagen, de no buscarle, de no rogarle, de no contestarle inclusive a un ex, definitivamente la autoayuda o el género de autoayuda no te va a ayudar. Depende exclusivamente de ti. Claro que uno como autor, como generador de este tipo de contenidos, nos toca la comprensión, nos toca la empatía de entender el dolor que estás pasando y obviamente generar contenido que te ayude a encontrar norte, que sea una especie de brújula en un momento tan difícil. Pero a partir de ahí ya te toca a ti aplicarlo día con día, demostrarte el amor propio que tienes para no caer en las acciones, en los hábitos que te van a dificultar el superar a tu expareja. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Te invito a que lo compartas en redes sociales, que lo comentes, que te quieras a esa persona que lee muchísima autoayuda, pero muchas veces
la aplicación se queda en corto o bien que le puede simplemente ayudar en este momento de su vida. Nos estamos escuchando el próximo jueves a través de Spotify, donde voy a contestar unas dos o tres dudas o preguntas que me hacen llegar en Instagram, que tengo bastantes pendientes. Entonces, en un audio vamos a contestar varias para ir desahogando esa bandeja de entrada. Y bueno, que estén muy bien, nos estamos viendo, bueno, escuchando el próximo jueves y en más contenido de esta página. También para recordarte que el próximo martes 8 de octubre voy a estar en el City Express Plus con la plática ¿Quién rompió mi corazón? Para que no olvides asistir, para que vayas, para que estés ahí escuchando esta plática y las 5 trabas que te impiden superar tu ruptura amorosa. Que estés muy bien, nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.